Muy afortunado de estar con ustedes en entrevista y la verdad pues me encanta estar en Querétaro porque la gente es muy linda, muy agradable. Ahí cuando tú vas y cantas, la verdad la gente no para de aplaudir y es bonito porque terminas una presentación y todavía la gente se espera que tú le des un autógrafo y algo que a mí me llama la atención y me llena de mucha alegría, digo, y a lo mejor hasta me siento así emocionado, es de que mucha gente me dice, oye, pero ¿cuánto vale el póster? ¿Cuánto vale la foto? Yo le digo, pues la foto es gratis, el póster es gratis, el autógrafo también. Y me decían, es que vienen muchos artistas aquí a Querétaro y el póster te cuesta, un ejemplo, 80 pesos, 100 pesos, y el autógrafo otra cantidad. Yo decía, qué triste que ya todo es lucrar, que mucha gente paga hasta una buena lana por ver al artista en primera fila. Claro. Paga una buena lana por tomarse la foto. Entonces yo digo, con todo respeto digo, y que me perdonen los demás compañeros, yo siempre he dicho, el artista se debe al público. ¿Cómo le voy a cobrar al público una foto, un autógrafo, un póster, si el público ya pagó un cover, una entrada? Claro. Es una falta de respeto, amiga. Entonces yo digo, así como ellos pagan por ir a ver o irte a cantar, pues oye, ¿sabes qué? Pues tú también como artista regálales un poquito de lo tuyo. Totalmente. ¿Qué es un poquito de lo tuyo? Pues una foto, un autógrafo, un abrazo, un saludo, o hasta una breve plática, ¿no? Porque a mí mucha gente me dice, oye, ¿y cómo era Pedro? Y yo les digo, Pedro, el famoso, yo no lo conocí. Sinceramente, ¿no? Conocí al otro Pedro, ¿no? Y mucha gente se sorprende y me dice, ¿cómo está eso? Y le digo, es una historia muy larga de contar, pero ustedes estén pendientes, le digo, de César Augusto, y van a ver ustedes la verdad, ¿no? Totalmente. Y a raíz de todo eso, amiga, la verdad, pues es una carrera muy difícil, muy difícil. Yo debuté en el 2013 a nivel profesional, y créeme que el 2013 para mí es un año cabalístico. Yo me dejo guiar a veces por la cuestión astrológica. ¿Por qué? Porque cuenta mucho eso, ¿no? Tu carta astral, las fechas, claro, el momento. Entonces, soy muy dado a la cuestión astrológica. El 2013 es un parteaguas porque fallece una persona muy importante en mi vida. Y lo digo abiertamente y digo con todo respeto, fallece el señor Antonio Pedro. Sí. El señor Antonio Pedro, digo, mucha gente que lo conoció, era Pedro Infante, mucha gente que no lo conoció, era Antonio Pedro, pero claro, era la misma persona. Entonces él muere en el 2013, el 22 de junio, a una edad de 95 años. Para mí fue un golpe muy fuerte, ¿por qué? Porque era una persona que yo quería, que yo amaba, que yo estimaba, que yo respetaba, y irse de esta vida terrenal son golpes que quedan para siempre. Él antes de fallecer me pidió entrar al medio artístico. Yo la verdad, sinceramente, amiga, y te lo voy a decir, yo no quería entrar al medio artístico. Claro. Porque el medio artístico es como los futbolistas. Tienes que entrar joven
porque si ya entras más maduro, pues ya no vas a rendir lo mismo, ¿no? Entonces, yo lo veía así como que, ay, me da miedo, pero él me pidió, me dice, hijo, te pido por favor que entres al medio artístico, yo tengo muchos amigos que te van a ayudar, y bendito sea Dios, me han ayudado, no me han dejado solo. Claro. Y debuté, gracias a Dios, en el Teatro Jorge Negrete, un teatro que tiene mucha historia, que es un teatro de la época de los 50s. Claro, un teatro por supuesto. Que tiene una energía muy fuerte, y bendito sea Dios, me he presentado ahí en 3 ocasiones, y me ha ido muy bien, la gente muy linda, y de ahí estuvimos por todos lados. De hecho, yo todavía ni me la creo, amiga, en el 2015 me llevaron a Centro y Sudamérica, lugares donde yo, la verdad, pues yo dije, ¿quién va a conocer a César Augusto, no? O sea, y además te han dado varios premios en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Por esta trayectoria que debemos recordarle al público. Tú estudiaste tu carrera profesional como administrador, además eres un hombre de fe, eres un hombre de hábitos muy marcados, y que además, pues con esta solicitud que se te pide en el 2013, haces un parteaguas y empiezas a dejar salir eso que tienes desde la infancia, que es cantar, que es escribir y es que respirar el arte, ¿no? Creo que es fundamental que se reconozca también toda esta trayectoria, y que además no estabas nada alejado, porque como administrador de empresa, debemos decir que trabajabas justamente en una empresa que es un monstruo de espectáculos nacionales e internacionales, ¿verdad? Así es, mira, tuve la oportunidad desde que yo regresé, ya en una etapa un poco más joven, pudiéramos decir, entre comillas, a una edad de 18 a 20 años más o menos, regreso a la Ciudad de México y empiezo a trabajar con una empresa que se dedicaba a traer puros artistas internacionales, ¿no? Que era Producciones Artísticas Reforma. Me tocó trabajar con el señor Víctor Hugo, que es el representante de esa empresa, sí. Y traía a los Tigres del Norte, traía a Banda El Mexicano, traía a Cañaveral, traía a Yaguarú, traía a todos los más famosos, ¿no? A Caballo Dorado, a Banda Maguey, a Banda El Recodo, que de hecho él fue el representante por muchos años de la Banda El Recodo. Sí. Entonces, ¿qué crees? Yo aprendí muchísimo ahí del medio, y yo decía, híjole, yo quiero ser cantante, yo quiero ser artista, pero me daba miedo, ¿no? Porque soy un tipo tímido, soy un poco tímido, pero después, ¿qué crees? Aprendiendo clases de actuación, pierdes el miedo escénico. Claro. Y aprendes a desenvolverte en un escenario, ¿no? Yo le digo a mucha gente, cuando yo me pongo el traje de charro y subo al escenario, soy otro. Cuando estoy abajo del escenario, soy otro. Cuando estoy en un trabajo normal, soy otro. Y cuando alguien me hace enojar, soy otro, ¿no? Sobre todo eso, eso último. Sobre todo eso, exactamente. Entonces, y cuando alguien me trata muy bien, soy bien amable, soy muy buena persona. Entonces, bendito sea Dios, después de estar con Víctor Hugo en esa empresa, trabajé en el Centro Nacional de las Artes, sí. Y yo le mando muchos saludos, van aquí en mi corazón todos los compañeros de teatro, porque wow. Son muchos foros en el Centro Nacional de las Artes. El Centro Nacional de las Artes era lo que antes eran los estudios Churubusco. Sí, claro. Y los dividieron, y ahí está una cineteca, está el Centro Nacional de las Artes, y quedan nada más unos foritos chiquitos de los estudios Churubusco. Sí. Y después de ahí, ¿qué crees que me pasa algo muy importante a mí? Porque termino de hacer teatro, que aprendí muchísimo. Soy muy metódico en cuestión teatral. Por ejemplo, a mí me gusta que el audio se escuche bien, la iluminación sea la adecuada, los cambios, los cues entren y salgan a buen tiempo, que el vestuario sea acorde a lo que vas a hacer en el escenario, el maquillaje, el peinado, todos los efectos, ¿no? Entonces, después, yo me independizo, amiga, y me voy de freelance, haz de cuenta que voy a tocar puertas a diferentes empresas, pero hubo una que se interesó en mí, y se llama Ocesa. Claro. Ocesa es un monstruo. Totalmente, es un monstruo. Y ahí me enfrenté a un reto mayor, porque empezaron a llegar artistas a nivel internacional, como unos Cadillacs, los Fabulosos Cadillacs. Wow. Me tocó todavía conocer a la señora, y mi respeto es una americana, Gloria Gaynor. Sí, de hecho, claro. Trabajamos juntos, Gerardo Quiroz y yo trabajamos juntos en esa producción. Estuvimos por toda la República Mexicana y fue un éxito la señora Gloria Gaynor. Y te lo juro, estar en Ocesa, yo aprendí a manejar un monstruo. ¿Por qué un monstruo? Porque llegan ahí, más o menos, no es por presunción, llegan 30 trailers en los cuales bajan estructura de gran sopor. Bajan polipastos, que son los motores que hacen que se suban las bocinas, los puentes de iluminación, cableado, poner escenarios, pantallas de LEDs, todo, consola de sala, consola de monitores, consola de iluminación. Entonces,
tenía yo de compañeros, no es presunción, 200 técnicos. Y todos nos comunicábamos por diadema y un canal que era para cada área, para que no estuviéramos todos, pues así saturada la señal. Cada canal era audio, luego iluminación, luego video. Entonces, había una organización tan bonita que, ¿qué crees? Todo eso me ayudó. Porque, por ejemplo, ahora que he ido a mis presentaciones, por ejemplo, he estado en varios lugares muy bonitos, como por ejemplo el José Ortiz de Domínguez. Claro. Y le digo al chico de ahí, le digo, oye, le digo un favor muy grande. Dice, dime. Le digo, tráeme la consola de audio aquí al foro y tráeme la consola de iluminación. Y me dice, ¿por qué? Porque yo hago mis luces para mi evento. Y yo hago mi audio para mi evento. Y le digo, aquí a los mariachis les pone sus micrófonos de solapa. Y yo, ¿qué crees? Hice todo. Yo nada más le dije a ellos, tú nada más vas a oprimir un botón y otro botón en cada canción y es todo. Tú no te vas a estar esforzando ni nada. Y todo se lo dejé marcadito en la consola y dice, oye, dice, eres muy profesional. Le digo, ¿qué crees? He empezado desde abajo. Claro. Le digo, yo le he dicho a mucha gente, y a lo mejor mucha gente me toma de presuncioso, yo le digo a mucha gente, para ser nieto de un legado, como no Pedro tienes Infante. Que estar, exactamente, tienes que aprender. Yo, por ejemplo, admiro a Pepe Aguilar. Claro. Pepe Aguilar, ¿por qué? Porque es un tipo que también tiene muy buena escuela, sabe muy bien de audio, de iluminación, sabe de su papá. Él tuvo la ventaja de tener un padre que murió a edad madura. Y sí. Que estuvo con él todo el tiempo. Sí. Digo, yo en mi caso, pues yo quedé huérfano, no tuve un abuelo, lo conozco hasta 1999, convive conmigo a escondidas porque tenía mucho miedo y muere en el 2013. Wow. Es más difícil a que estés con el apego de un ser querido. Claro. Entonces yo le decía, por ejemplo, a otros artistas, por ejemplo, a los Fernández, que de hecho le mando muchos saludos por ahí a la familia Fernández, en especial a don Reyes Fernández, que está en Zapopan, es medio hermano de Vicente. Sí. Un señor el cual, digo, mis respetos, cuando yo fui por allá hace 3 años, ¿qué crees? El señor me dijo, César, te ofrezco las llaves de mi casa y de aquí nos podemos ir a presentaciones. Y el señor, mis respetos, digo, bueno. ojalá Vicente, digo, tuviera ese grado de humildad que tuvo su medio hermano Reyes Fernández, porque a mí me abrió sus puertas de su casa Reyes Fernández, y lo digo de corazón. Estuvimos juntos, comimos los sagrados alimentos, yo le cooperé y le digo, mira, aquí está para el gas, porque nos bañábamos ahí, o sea, los que estábamos ahí de compañeros, comíamos, y me dice, oye, dice, como Infante, dice, eres un tipo muy noble. Le digo, pues es que yo estoy acostumbrado a ser así, si alguien me entiende la mano, yo soy agradecido. Completamente. Por ahí decía mi abuelo, la gratitud es el tesoro más preciado que puede tener el ser humano. Entonces yo le digo a él, tú como Fernández traes un legado, yo como Infante traigo otro legado, y qué bonito que los dos somos humildes, qué bonito que los dos hablamos el mismo idioma, le digo, y eso es lo más bonito, le digo, vamos a dejar a un lado tú a tu legado que fue famoso, yo dejo al mío, y vamos a convivir como Dios manda. Y hasta claro. Ahorita tenemos una bonita relación, trabajamos juntos en una película que lamentablemente el productor nos llevó al baile, pero aprendimos, ¿sabes qué fue lo más bonito que aprendimos? Y no era el de Cañaveral, ¿eh? Eso fue lo malo. Y aprendimos a manejar cámaras, aprendimos a convivir con los chicos del stack. Y yo creo que eso te va haciendo artista. Mucha gente a lo mejor a veces imagina que en el medio artístico todo es dulzura, todo es belleza, todo es triunfo. Y yo le digo a la gente, el ser artista vive uno mucha soledad, mucha tristeza, mucha nostalgia. Aunque estás rodeado de mucha gente y recibes muchos aplausos, cuando llegas a la habitación de un hotel, llegas a dormir solito a tu cama y no tienes ni con quién platicar. Y cuando sales de un lugar con tu maleta, sales y como decimos en el medio, le pedimos a Dios regresar con bien, porque a veces hay muchos que salen y ya no regresan, ¿no? Claro. Puede ser un accidente, digo, como el caso de mi padre que iba para una presentación a Veracruz el 11 de mayo del 87 y lamentablemente ya no regresó. Tenías 10 años. 10 años exactamente. Ya me veo más viejo, dices, ¿verdad? Por las barbas. No, ¿vale? Unos cuantos años, unos cuántos añitos más, pero... y todo eso te va forjando, todo eso te va forjando, después vino la etapa de ser un poquito compositor, pero ahí el detalle en la composición, ¿qué crees que pasa? Nosotros como compositores, y los que son compositores me van a entender, compones una letra
pero el que hace el arreglo musical trae otra idea. Entonces, para poder hacer clip con una canción es como si armaras un rompecabezas, ¿no? Porque tú ya tienes las piezas y el otro dice, no, aquí está la otra. Y entonces es muy difícil hacer ese clip con un arreglista. Pero bueno, debe de existir uno bueno, ¿no? Te voy a Y en un... presentar a Juanito Carreón, que vas a ver qué chulada. Y ahí sí, no, no hay vuelta de hoja, van a ser cosas maravillosas, Me sin parecería duda. excelente, oye, Y porque tengo por bueno, ahí quiero unos temas pedirte que que nos quiero. mandes un saludito para Mar Barrientos, que es una gran mujer que lidera una red importantísima de niños en México y América Latina, que nos está saludando en este momento. Le mando muchos saludos a Omar Barrientos. A Mar Ah, Barrientos. perdón, a Mar Barrientos, perdón. A Mar Barrientos, muchos saludos y bendiciones. Y la verdad, la felicitamos por toda su labor que hace tan altruista, porque en verdad que hoy en estos tiempos lo que necesitamos es más gente como ella para poder ayudar a quien más lo necesita. Un aplauso muy grande y muchas Sí. bendiciones, la verdad. Y cuenta con un amigo en lo que podamos ayudarla para su movimiento. Cuenta Claro. con un amigo. Qué maravilla. Y debo reconocerlo. La verdad es que además de ser muy talentoso, carismático y de estar en teatro, en cine, en producción, escribiendo, que ahorita vamos a hablar más de ese libro también, y mil cosas más. Eres un defensor de los valores. Sé que siempre estás mejorándote a ti mismo y la única competencia válida para ti es contra ti. Eso lo tengo Exacto. muy claro. Pero me parece maravilloso ese gran corazón de trabajar también siempre de manera silenciosa a favor de la infancia. Eso de verdad no tiene comparación. Y gracias a Mar que nos está saludando y nos está viendo, pero debo de reconocértelo. Porque justamente cuando viajaste a Querétaro fue para apoyar a los niños y mil cosas más que haces para apoyar a tantos niños y eso es fundamental y sin precedentes para Ahorita nosotros. que me dijiste de los niños, hay una anécdota que yo llevo muy, muy presente y de hecho también les mando muchas bendiciones y saludos a la gente de Cocula, Jalisco, a la gente de Juchitlán, De Jalisco, Juchitlán. porque ¿qué crees que pasó? Ellos me contactaron, yo apenas comenzaba, fue en el año 2014, 14. creo, 2014, y me dicen, oiga, señor Infante, dice, tenemos un festival aquí, dice, pero la verdad, sinceramente, dice, queremos que usted venga, dice, a convivir con nosotros, a enseñarnos clases de canto, de actuación. Dice, me imagino que usted ha de cobrar muy caro, pero no tenemos para pagarle, dice, pero le ofrecemos nuestra casa, le ofrecemos comida de la que nosotros cocinamos. Y que les digo, muchachos, le digo, yo no voy por dinero. Le digo, me agrada su sinceridad. Bendito sea Dios, en ese tiempo, estimada amiga, me iba muy bien económicamente. Y ahorita Claro. con la pandemia creo que todos andamos jalones y estirones, la verdad, Sí. sinceramente. En esos tiempos yo tenía una solvencia muy holgada y yo le dije a los jóvenes, cuenten conmigo de forma gratuita. Qué No tienen maravilla. por qué pagarme unas clases de canto ni unas clases de actuación. Y de hecho, digo, con todo respeto, por ahí llevaron también a otros artistas más, los cuales sinceramente chocamos ellos y yo, porque, no, ¿cómo te dijera yo, amiga? Se oye feo. Cada artista trae su ego. Y yo la verdad te vuelvo a repetir, yo no voy a competir con nadie, ¿no? Sí. Yo voy a competir conmigo mismo, ¿no? Entonces llegó un compañero, ahorita te digo el nombre de él, yo lo estimo mucho y lo admiro mucho, pero le digo, oye, no, 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 no me los terapees, no me les cuentes choros mareadores, porque así no es la onda, ¿no? Fue a dar un curso de actuación y cuando estaba dando el curso de actuación, mi amiga, yo lo interrumpía y le digo, así no es el ejercicio. El ejercicio de respiración es, inhalas, contienes en el diafragma y poco a poco en la plática, en el diálogo, vas saliendo poco a poco ese aire que tú inhalaste. Para que tú puedas tener una voz que se llama colocación. Claro. Le digo, ahora las personas que son muy nerviosas, le digo, en vez de tú estarles diciendo que repasen y repasen lo que se van a aprender, se pone un lápiz o una pluma aquí entre los labios. Y empiezas a hablar. Eso te va a dar dicción y te va a dar seguridad para que no te trabes a la hora de decir tu diálogo. Entonces él me decía, oye, no, es que me estás choteando la chamba, es que no, es que cállate, es que, oye, digo, o sea, todavía de que te están pagando, así le dije, todavía de que te están pagando, ¿cómo es posible que no les abras los ojos, por Dios? Digo, o sea, yo les dije a los muchachos, mira, el espacio escénico, mira, pongo mi manita, ¿eh? Le digo, el espacio Jajajaja.
escénico, le digo, es toda esta área. Y el espacio escénico se divide en 9 áreas. Esas 9 áreas, le digo, una se llama proscenio y la otra se llama back. El back o telón de fondo, le digo, es caja negra o ciclorama. Entonces, le digo, tú te tienes que saber tus áreas. ¿Por qué? Porque te pueden decir, tú sales en primer término, lado izquierdo actor, o sales segundo término, lado derecho actor. Entonces, tienes que saber tú cómo entrar en el escenario y cómo vas a interpretar tu personaje. Bueno, el señor este, digo, con todo respeto, mi compañero actor, yo le dije, oye, te felicito, eres muy bueno, pero oye, no seas malo, ¿no? O sea, mándalos a la guerra con fusil, le digo, no me friegues. Y Al luego lo menos que con más me dijo, resortera, exactamente, como menos con una resortera, yo le dije, mínimo, oye, cuando les da su reconocimiento, pues ponle allá abajo tu número de cédula del IMBA, que es el Instituto Nacional de Bellas Artes, que te da a ti la capacidad para que tú puedas dar un curso que te avale. Es como un doctor, amiga. Si tú vas con un doctor y te da una receta, ahí viene su cédula profesional claro, por que lo supuesto. avala. Y ya le daba un reconocimiento que haz de cuenta que era como una hoja impresa de internet, ¿no? Y yo Claro. le dije, oye, no seas así. Le digo, no, por el hecho de que te llames fulanito de tal, oye, pues ya me van a abrir las puertas de todos los castings. O sea, Claro. le digo, por personas como tú, lamentablemente le digo, ya todos digo, bueno, con todo respeto, todos tenemos talento, pero hay que enfocarlo, hay que saberlo hacer. Una vez por ahí me encontré, amiga, a varios productores, no te voy a decir nombres porque me daría pena decirlo, me decían, oye, te vamos a llevar al concurso de la academia, te vamos a llevar al concurso de la voz. ¿Y sabes qué les decía yo, amiga, con todo respeto? Un verdadero nieto, en este caso yo, de mi abuelo Pedro Infante, y le digo, yo no necesito ir a esos realities, ¿por qué? Porque es como una falta de respeto, porque sería como yo quererme imponer sobre todos los demás participantes y que digan, ah, no, él por ser el nieto de Pedro Infante y todo, pues le vamos a dar el premio. Y no Claro. se trata de eso. Entonces yo prefiero mejor picar piedra desde abajo y que la gente diga, este hombre ha hecho, ha sufrido, ha batallado y ha hecho las cosas como Dios lo ha mandado. Pero por ahí hay muchos pseudo familiares, le llamo yo así, que han ido a La Voz México y no han triunfado y han ido y nomás no. Te digo una cosa, para mí eso no es tener talento, para mí eso se llama fracaso. ¿Por qué? Porque, ¿qué vas a hacer ahí? No por ser el nieto de Pedro Infante te van a dar el premio. Pedro Infante nunca se imaginó que iba a ser inmortal. Ni Completamente. por aquí le pasó. Él decía muchas veces, y no me, y mucha familia que es infante lo ha de saber. Él decía, yo soy mariachi, yo no soy actor. La que lo Sí. ayudó mucho a ser actor fue la señora Sara García. Sí. Lo ayudó el señor Antonio Badú, que es de origen libanés. Le ayudó Pedro de Urdimal, a su gran amigo y compadre hasta el final. Le ayudó Ismael Rodríguez, que Ismael Rodríguez, ¿sabes qué le dijo a Pedro? Tú eres un diamante, pero en bruto, le dijo. Así se lo dijo, ¿eh? Le dijo, y lo vamos a pulir. Y sí lo pulieron, y hicieron un ídolo. Entonces yo le he dicho a mucha gente, si vas a ser cantante, que no seas cantante, sé intérprete. Claro. Hay una diferencia muy grande de cantante a intérprete. Cantantes hay muchísimos, y ahorita hay muchísimos de la onda grupera, y digo, perdón la palabra, pero son muchos del montón. Sí. Pero son cantantes, no intérpretes. Digo, por ejemplo, Alejandro Fernández es cantante. Y un día me Claro. dice un periodista, ¿por qué no es intérprete? Le digo, porque es una voz tan educada. Le digo, sinceramente, lo educaron. Que cuando una voz ya es educada, amiga, se llama una voz posteada. Una voz posteada es una voz que ya no tiene su esencia natural. Claro. Por ejemplo, don Jorge Negrete era una voz No, 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 bueno. profesional. No era una voz posteada ni era una voz estudiada. Era una voz profesional. El señor, mis respetos, porque daba los tonos más altos que nadie ha dado, ¿eh? Y una Después de ahí, transmisión de emociones. Lo ah, mismo claro. que a esa dinastía de la que vienes,
el gran Pedro Infante. Quiero pedirte también un saludo para un gran, gran hombre, el doctor Juan Contreras, que es el coordinador de América, de México, de la red Némesis, y que bueno, nos está viendo en este momento con mucho cariño y admiración. Te mando un abrazo y felicitar por toda tu trayectoria. Muchas gracias, doctor Juan Contreras. Le mandamos un abrazo muy grande y muchas bendiciones. Y pues siga ayudando a la humanidad, ya que Dios le dio el don de ser doctor. Ayude a todos los que lo necesiten. Dios va a estar con usted. Muchas gracias. Claro que sí, claro que sí. Y la verdad es que es maravilloso ver cómo en esta trayectoria que se ha ido desdoblando, pues con la misma sencillez, con la misma, el mismo carisma y humildad, lo mismo estás actuando, cantando, que produciendo o escribiendo. Y hacia allá quisiera preguntarte, sé que no me vas a decir mucho, César, porque ya nos estaremos enterando, pero por ahí dijo un pajarito que estás en unos muy buenos tratos por sacar unas producciones, que bueno, te auguramos todo el éxito del mundo, pero ¿qué es lo que más te gusta hacer? Además de ser tú. Mira, yo antes, cuando empecé en el 2013, yo tenía muchos planes y muchas metas aquí, mira, para hacerlas explotar, yo le llamo así, ¿no? Pero comprendí una situación, amiga, que los tiempos de Dios son perfectos. Entonces yo he querido hacer las cosas y Dios dice, momento, momento. Y cuando pienso que las cosas se han calmado y dices a veces, bueno, a lo mejor ya no se van a hacer, qué sé yo. Dios está ahí. Y llega la persona indicada, y llega la otra, y dices, wow, ¿no? Y lo más bonito es que esas personas que han llegado a mi vida son personas bendecidas que me dicen, creemos en Dios. Ahorita me llegó una bendición tan grande que lo único que te puedo decir es de que Netflix, vamos a sacar la historia de Antonio Pedro. ¡Guau! ¡Qué súper estreno para el Gato Pardo! La verdadera historia. Ay. Y yo la verdad ahorita estoy bastante preocupado y feliz. ¿Preocupado por qué? Porque tengo toda la información, mi estimada amiga, aquí. Sí. Porque conocí a la persona que es mi abuelo en el 99 hasta el 2013 que muere. Él me contó toda la verdad. Toda la verdad. Entonces, te lo juro que ahora toda esa información es como un disco duro en una computadora aquí en mi cerebro, ¿no? Que tengo que empezar a los archivos a ir acomodando. Claro. Para que trabajar con guionistas, trabajar con directores, con más directores, porque para poder hacer un trabajo de calidad, tienes que unir fuerzas. No puedes hacer el trabajo tú solo. Porque a lo mejor yo la puedo regar en algo y me dicen ellos, César, tranquilo, ¿no? Aquí las cosas van así. Claro. Lo único que sí te puedo decir es de que va a ser un trabajo tan bien hecho que si ha habido series exitosas, esta va a romper taquilla, pero con todo, porque era un secreto a voces esa historia, pero cuando ya se toque desde el inicio hasta el final, que él muere el 22 de junio del 2013, sí. Mucha gente se imagina que, ¿qué crees? Que ahí para todo, y no es así, porque ¿qué crees? Pasa algo bien chistoso, y digo, con todo respeto, y ahí lo vamos a tocar en la serie, después de que él muere, mucha gente que lo conoció, gente buena también, hay que reconocerlo, lo recuerda y lo lleva en su corazón. Pero hay otros vivales, ya le llamo así, que tienen muchos videos de él, y han hecho que la historia no sea la historia real. Claro. Sino la han maquillado, ya uno le pone de su cosecha, otro le pone de su cosecha, otro le pone de otra, entonces la información se distorsionó. Y lo peor de todo, ¿sabes cuál es? De que entre ellos mismos ya se están peleando como si quién descubrió el hilo negro. Yo nada más los estoy observando. Porque... Aquí los estamos viendo, ¿eh? Exacto, así, quietecitos, quietecitos. Exacto, oye. Y yo en su momento, ¿qué crees? Yo soy tan noble que los invité a ellos a unir fuerzas. Pero ¿sabes qué pasó, amiga? Y me dio mucha tristeza, que ellos sintieron que yo les iba a quitar el protagonismo.
Y yo les dije, miren, le digo, yo les tengo un cariño, un respeto porque conocieron a mi abuelo. Yo Claro. quiero que sean parte de este proyecto. Pero no quisieron, al contrario, se alejaron y siguieron su mal rumbo. Digo, bueno, que Dios los bendiga y les vaya bien, ¿no? Yo, la verdad, voy a seguir adelante a mis posibilidades, a lo que Dios me mande. Y bendito sea Dios, mira, todo está fluyendo de forma adecuada. Qué maravilla. Tengo un amigo, y lo digo aquí en cámara, le mando muchos saludos y bendiciones a mi compadre del alma, Rubén Bautista. Rubén Bautista es un hombre que para mí, aparte de ser un amigo, es como un hermano. ¿Sabes por qué? Porque es un hombre que ha estado conmigo en los momentos más difíciles. Es un hombre que me ha visto tirado y me ha dado la mano. Así te Esos lo son los digo. amigos Esos son los y amigos. esos son los Y hermanos que uno elige. ese amigo, ahorita digo, lamentablemente está un poquito malita su mami. Yo le pido a todos los que estamos oyendo ahorita que hagan oración por la salud de su mami Claro que sí. para que mejore. ¿Por qué? Porque yo creo que hombres como él, Dios les debe de dar una oportunidad. Es un Completamente. hombre que la verdad se quita el bocado por dárselo a otro. Es un hombre que nunca te habla con mentiras. Es un hombre que dice, compadre, aquí estoy. Compadre, échele ganas. Y te lo juro, es un gran ser humano. Después de ahí hay otro señor también que yo estimo mucho y le mando muchos saludos y bendiciones hasta Michoacán, para ser exactos, Jiquilpan, Michoacán. Wow. Es productor él, es también director de un canal de allá de Jiquilpan, el canal 52, y se llama Raúl Villanueva. Le mando un abrazote también muy grande, unas bendiciones, porque el señor también me ha llevado a cantar allá, a esos lugares donde cantó mi abuelo, como Pedro Infante y como Antonio Pedro, imagínate. La bendición. Wow, no. Entonces el Señor yo lo estimo porque me ha dado la oportunidad de estar en su casa, me ha invitado a comer los sagrados alimentos en su casa. Y créeme que es un Señor también, que uno se quita el sombrero y dice uno, Señor, muchas gracias. Completamente. ¿Y sabes qué? Debo decirte dos cosas. Bueno, la primera antes es que nos están mandando un saludo desde Costa Rica y quisiera ver si justamente a la sobrina de Chavela Vargas, a nuestra querida doña Wow. Elenita Vargas, le mandas un saludo hasta nuestra queridísima República Hermana de Costa Rica. Elenita Vargas, te mando muchos saludos y bendiciones hasta Costa Rica, la verdad. Y pues la verdad que te puedo decir que vienes de un legado maravilloso y que Dios te bendiga y sigue cuidando ese legado porque luego a veces sale mucha gente colada que se quiere colgar, lamentablemente, y ni idea tienen de lo que es un legado, ¿no? A veces piensan que un legado, perdón, que lo diga, a veces piensan que un legado es como si te pusieras una playera. Sí. Y yo digo, sinceramente, dicen por ahí, hasta para ponerte una playera tienes que tener percha. Entonces, son detalles muy importantes, ¿no? Muy importantes. La verdad, la vida te va enseñando que cada vez que tú vas creciendo, también te vas a encontrar con muchos enemigos. Y muchos enemigos, amigas, son muchos enemigos ocultos. Sí. Entonces uno a veces tiene que tener cierto cuidado, porque parece, no, pero te juro que ahorita nos están viendo esta entrevista. Muchos, ¿no? Lo Muchos saludamos a conocidos y todos muchos con cariño. desconocidos. Les mandamos muchos saludos y Vamos a bendiciones. contrarrestarlo con buenos deseos para ellos y que Exacto. verdaderamente aprendamos a alegrarnos de los demás, aprendamos Así a compartir lo que tenemos y aprendamos a hacer una fiesta de esta vida que dura muy poquito y en esa escasa duración. Quiero decirte que la verdad, creo que estarás de acuerdo conmigo, Pedro Infante, Antonio Pedro, jamás van a morir, jamás van a morir. Y esa dinastía que tú tienes y esta reivindicación de la historia es algo maravilloso que verdaderamente te va a traer una gran satisfacción más allá de esta vida. Te aplaudimos profundamente y aplaudimos también profundamente esta trayectoria, estas presentaciones artísticas, tantas películas, las producciones y este gran libro que nos estás regalando a toda la humanidad, a todos los latinos, a todos los iberoamericanos, que seguimos muy de cerca esa nostalgia de nuestro cine de oro, pero que además anhelamos y esperamos cine y producciones de una mayor calidad que nos reivindique. Exacto, Entonces, amiga. No es fácil, ¿eh? No es fácil.
Créeme que ahorita para hacer un reclutamiento de compañeros actores está complicado, ¿eh? Está complicado porque hay muchos que dicen, no, es que yo salí en tal serie del Señor de los Cielos, yo salí en tal lado y se sienten, perdón la palabra, hechos a mano y pobres cuates, ¿no? Digo, con todo respeto, yo busco en verdad actores, pero de esto, mira. Sí, Corazón. totalmente. Divos y divas, créelo, hay muchísimos. Pero no tienen nada de talento. Y yo la verdad, yo lo que quiero es gente que si lo voy a vestir de campesino, me va a interpretar bien el personaje de campesino. Si lo voy a vestir de pordiosero, Sí. me va a interpretar el personaje de pordiosero. Si lo pongo de padrecito, me va a interpretar el de padrecito. Pero ya personajes mafiosos y todo eso, digo, vamos a dejarlos por allá a un lado. Y vamos a recobrar lo que es nuestras raíces, nuestra esencia, nuestra personalidad como mexicanos. Yo le digo a mucha gente, ya no se preocupen en el mal gobierno, en lo que esté pasando. Yo creo que cada uno de nosotros somos parte fundamental de hacer el cambio. Si tú empiezas a hacer el cambio por ti mismo, después por tus hijos, por tus familiares, créeme que todos vamos sumando y vamos haciendo el cambio. Y la verdad, yo me siento muy agradecido con Dios. Muchos periodistas me han preguntado, oye, dice, ¿y cómo es tu vida personal? Y le digo, mire, mi vida personal es una vida muy complicada. Muy complicada. Me dicen, ¿tienes hijos? Le digo, no. Dice, pero por ahí supimos que tuviste una hija. Le digo, mira, le digo, con todo respeto, le digo, dicen por ahí un dicho, no es padre el que engendra, sino el que educa y mantiene. Claro. Yo en su momento conocí a esa persona, yo la acepté con una niña. Yo la quise como mi hija, digo, la respeto todavía, ¿por qué? Porque es una jovencita. Y en los errores de pareja, la culpa la tienen dos. Sí. El culpable no es uno, ni ella. Los dos tenemos culpa y por esa culpa que cometemos los dos, las cosas no se dan. ¿Y uno qué prefiere? Bueno, yo en mi caso dije, no, ¿sabes qué? Mejor ahí la paramos y que Dios te bendiga, ¿no? Entonces... Yo le dije al periodista, yo también he cometido errores, porque no soy una blanca paloma. Así decía el abuelo Pedro también, él decía, no soy la blanca paloma que todos creen, ¿no? A lo mejor ven cantando a Pedro, gritando, echando gritos de sombrerazos, pero veían al artista. Pero Claro. detrás del artista hay un ser humano que llora, que ríe, que tiene melancolía, que tiene tristeza. Después de esa separación con esa persona, yo le dije al periodista, conocí a otra persona. También estuvimos un tiempo, una relación, pero no se dio. Los dos cometimos errores también, los dos, lamentablemente. Y se terminó. Claro. Pero Dios, te vuelvo a repetir, los tiempos de Dios son perfectos. Después yo conozco a una persona que la verdad llegó a mi vida en el momento que yo no me lo esperaba. Y me ha apoyado y me ha dado la mano, como no te imaginas. Y ha cuidado de mí cada detalle, se preocupa por mí. Yo digo, muchas gracias, Dios mío, porque había momentos en los cuales yo me sentía solo, yo me sentía triste, y esta persona llegó a alimentar todo eso de amor, ¿no? Entonces, Totalmente. dices, wow, ¿no? Entonces dices, gracias, Dios mío, porque créeme que una persona cuando no tiene amor, nos volvemos más depresivos. Nos volvemos más tristes, nos volvemos más acabados. Entonces es algo muy, muy complicado y muy, muy, muy difícil. Entonces ahorita pues la verdad estoy muy centrado, muy ubicado. Los proyectos vienen, los retos son mayores. Aclaro, la competencia no es con los demás, es conmigo mismo. Sí. Y por ahí me decía un productor, ¿no? Dice, oye, hay más infantes. Le digo, a mí lo que hagan los demás infantes, a mí no me interesa, le digo. A mí no me interesa lo que hagan los demás infantes, a mí me interesa lo que hago yo. Le digo, ¿por qué? Porque días van, días vienen, días pasan y la verdad, todo, 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 todo tiene un momento. Entonces es algo tan difícil que lo tenemos que aprender a vivir. Yo le decía a ese productor, le digo, el ser infante, mucha gente lo ve como un apellido y no, cuando tú vienes de un legado es llevarlo en la sangre. Es que tú Completamente. Y sientas. además es una dinastía verdaderamente de transformación, de orgullo de México para el mundo. Y es lo mismo que estás haciendo en esta reivindicación, y es lo mismo que has hecho en muchos países de América Latina, con tus conciertos, con tu trabajo por la infancia, y con tu ejemplo de vida, y con esa sencillez
que te caracteriza, César, debo decirlo, el poder mostrarle a tu público, que además yo te he escuchado en entrevistas y me fascina cuando dices, agradezco los premios, los diplomas, todos los reconocimientos, pero mi mayor premio es mi público. Y sin lugar a dudas, sé que así es. Y es verdaderamente valioso el poder confrontar con un hombre como tú, que está poniendo muy en alto no solo su dinastía y su legado, sino a nuestro país. Y eso es lo que más nos puede mover a todos, porque al final del día necesitamos empezar a dejar de lado, y bendita sea esa mujer que ha llegado a tu vida para darte alegrías y amor, porque mereces mucho amor y muchas alegrías y muchas cosas por compartir. Bendita sea la gente que te está dando la mano, porque sabemos que nos esperan muchas cosas buenas como pueblo mexicano, gracias a ti. Sí, muchas gracias. De hecho, para ella es algo diferente, ¿no? Es algo nuevo para ella. De hecho, ahorita me va a acompañar a una presentación que hay el 1 de agosto. Vamos a cantar allá a Pachuca, al DIC de Pachuca. Y la verdad le agradezco a la licenciada del DIC, porque he hecho muchos eventos, como tú lo acabas de decir antes, en muchos eventos altruistas. Y créeme que cantarle a mí a las personas de la tercera edad, a los directivos del DIC, es algo muy bonito, porque yo le digo a mucha gente, yo conocí a mi abuelo cuando ya estaba viejito. Y yo le digo a mucha gente, quédense con la imagen si conocieron a un Pedro que vieron en películas joven, varonil, fuerte, y ya después dicen, ven a un Pedro Infante viejito, acabado, sin dinero. Quien lo conoció en esa etapa, que lo recuerde así. Quien lo conoció en una etapa de grande, pues que lo recuerde así. No hay necesidad de insultos, no hay necesidad de agresiones, de decir, ah, no, pues era un imitador, ah, no, pues era esto, ah, no, es que yo conocí a Pedro cuando era joven. No, o sea, se respeta todas las ideas de la gente. Lo único que sí les puedo decir es que aquel que llega viejo es una bendición. Completamente. Todos quisiéramos llegar a viejos, y lamentablemente a veces, por circunstancias del destino, muchos se quedan en el camino y no saben lo que es llegar a la vejez. Yo le digo a mucha gente, las personas grandes para mí son sabias, porque son los que tienen más conocimiento de la vida, son los que han sufrido, son los que han batallado, son los que saben enfrentar una crisis económica, son los que saben enfrentar todas las adversidades. A nosotros, que nos toca esta etapa, nos da miedo. Y ellos los veo tan tranquilos que dices, wow. Totalmente, totalmente. Quiero pedirte también saludos para hasta Sonora, para Carlos Gradillas, que nos está aquí siguiendo, que también está dentro de esta hermandad de medios de comunicación que tenemos con TV Mundo Digital. Muchos saludos hasta Sonora. Oye, me hizo recordar una anécdota ahorita que dijo Sonora. A mí me llevaron a Sonorita a cantar y pasó algo bien chistoso. Llegué, no me acuerdo qué parte del aeropuerto de Sonora, y me dice el promotor, dice, pero no es aquí el evento. Ah, caray, ¿cómo que no? Dice, sí, dice, vamos a Sonoita. Entonces, de ahí del aeropuerto, me acuerdo que me subió en sus camionetas, nos fuimos como 4 horas en el desierto, oye. Y llegamos a Sonoita, que es un pueblito que está en el desierto. Y le digo, oiga, le digo, pero aquí está bien apartado, ¿quién nos va a venir a oír? ¿Quién nos va a venir a escuchar? Dice, tú no te preocupes, tú nada más canta y disfrútalo. ¿Qué crees, amiga? Pues quién sabe de dónde llegó tanta gente. Él puso un escenario, puso unas carpas, pues total que llegó muchísima gente. El evento estuvo muy bonito, porque aparte de tu humilde servidor, estuvieron los Tucanes de Tijuana, estuvieron varios ahí, y la verdad me atendieron de los brazos abiertos como no te imaginas. Pasó algo curioso, yo tenía un compromiso aquí en la Ciudad de México, y así como terminé la madrugada, me dice, señor Infante, ¿se quiere quedar, dice, o se quiere ir al aeropuerto para que tome el primer vuelo a la Ciudad de México? Y le digo, no, le digo, me quiero ir a la Ciudad de México. Dice, bueno, dice, vamos a hacer una cosa. Dice, se sube usted a la camioneta, se duerme, y usted se va en la camioneta, y hasta que mi chofer lo despierte ahí, dice, usted ya sube a la sala de abordar y ya se va en el vuelo. Le digo, ok, señor. ¿Qué crees? ¿Me mandaron bien? Y yo sin darme cuenta, pues venía dormido en la camionetita, me había dejado un sobrecito en mi traje de charro. Pues yo dije, bueno, debe ser una cartita, una felicitación. Y no la abrí porque pues dije, bueno, es una cartita, luego la leo. Y cuando la llevo a la tintorería, al traje de charro, en el sobrecito venían unos centavos de propina. Y yo dije, wow, no, bueno.
El señor de la tintorería se portó sincero y honesto porque devolvió ese dinero, ¿no? Entonces, Wow. tal vez regresa, ¿no? Porque le digo que en estos tiempos ya la gente ya no es tan honesta, oye. Si la gente ve algo, ya es muy difícil que te lo den, ¿no? O si ven algo más mal puesto, dicen por ahí, se lo llevan. Entonces, han Sí. pasado cosas muy bonitas. Bendito sea Dios, he conocido todos los estados de la República. A todos les tengo mucho cariño, mucho amor. A Sinaloa también me han tratado. He recorrido Sinaloa, ¿sabes? Desde Mazatlán, Culiacán, Guamúchil, la tierra donde mi abuelo se crió, porque él nació en Mazatlán, y Los Sí. Mochis. Y Los Mochis, ¿y qué crees? La gente de Sinaloa es la gente muy alegre, muy linda. Nada más lo único que sí les dije, no, 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 no soy del DF, le digo, soy del Estado de México. Como que no les caen muy bien los chilenos, entonces casi no hablaba yo, nada más me reía y decía, vamos a echarnos una cancioncita, pero para no llamar la atención con lo de chilango, ¿no? Pero son cosas que te dan risa, ¿no? En Guadalajara, me encanta Guadalajara, lo que son sus ferias, sus ferias. Apenas vienen las fiestas de octubre y la verdad en Guadalajara se pone algo tan bonito, canté ahí en el Teatro Degollado, es un teatro Wow, muy, muy bonito. hermoso, hermoso. De hecho, hay un señor en paz descanse que me dio la oportunidad de estar en Guadalajara. Murió apenas del COVID. ¿Y qué crees? Lamentablemente era doctor. Se llamaba el doctor José. Ay, no me acuerdo su apellido. Pero él me llevó a entrevistas al Grupo Milenio. Me hizo promoción ahí. Todo estuvo muy bonito. Canté en Tlaquepaque, en Manzanilla, en donde está ese lago. ¿Cómo se llama? El lago de Chapala. Ajá, Chapala. Cantamos en Zapopan, todo fue muy bonito y créeme que todos esos momentos vividos te hacen ver la vida diferente. Claro. Yo ahora comprendo a un gran compositor como es don José Alfredo Jiménez, que le mando saludos a su hijo, a José Alfredo Jiménez Jr., que me llevo muy bien con él. Y la verdad, él decía, yo he ganado más aplausos que dinero, ¿no? Y créeme que eso es lo más bonito, ¿no? A lo mejor no ganas mucho dinero, pero los aplausos esos te los llevas porque la gente dice, yo conocí a fulanito, ¿no? Yo lo escuché, yo lo abracé, yo lo saludé, yo platiqué con él. Entonces, lo más bonito es que quedes en la memoria de esas personas. Qué maravilla, de verdad, el poder escucharte, compartir contigo. ¿Puedes regalarnos redes sociales? ¿Cómo te podemos seguir? Sé que tienes tu canal también en YouTube y todo, pero para estar muy atentos de estas sorpresas, sé que tienes varias sorpresas y de verdad Hay es un muchas. honor que estés aquí en Cabina 11, Cadena Global, TV Mundo Digital y todos los medios hermanos en nuestro canal de televisión, BB Media Televisión, a través de la señal de Eni. Y estamos súper complacidos de tenerte Oye, esta ¿le puedo noche. mandar un besito Por a mi favor. güerita que me está viendo? Por favor, esa chulada de mujer mexicana que qué orgullo que seamos las mujeres mexicanas así, así, de Y una es una sola guerrera. pieza, como esa divina mujer que tienes contigo. Y es una guerrera, ¿eh? Bien luchona, bien trabajadora. Ah, eso sí, cocina bien rico, ¿eh? Aunque me está quemando el estómago con todas las salsas picosas que hace, pero bueno, cocina muy rico. Ah, ¿Cocina mejor que la Nana Pancha? sí, le gana la Nana Pancha. ¿Cuál es tu película favorita, César? Híjole, la vida es bella. Wow. Todos a lo mejor se imaginaban que unas de Pedro, pero no, la película favorita mía es La vida es ¿O bella. de Estalón? Yo pensé que iba a ser una de Silvestre Estalón. Estalón, ¿qué crees? Yo lo admiro mucho al señor Sylvester Estalón. De hecho, yo he visto por ahí, yo soy su fan de él, ¿no? Entonces, yo he visto por ahí que dio unas entrevistas y decía que él admiraba mucho a Pedro. Entonces, después yo me empecé a enfocar a ver sus películas de él y vi que todas sus películas son de acción, pero yo decía, bueno, hay que justificar por qué echa tanta bala, ¿no? Y digo, es que en una obra de teatro, en una película, tienes que justificar lo que sucede. Entonces yo Sí. decía, ¿por qué tantas balas y nunca se le acaban? ¿Por qué tantas bombas y todo eso, no? Y ya me puse a ver su historia de él, de Rambo, de Rocky, de todas, y veo que él combatía mucho la injusticia y siempre estaba al favor de las personas que necesitaban ayuda. Entonces dije, bueno, entonces sus producciones son buenas. Hay una película que se llama La Última, que ya está un poco grande, que se llama El Ejecutor, Sí. y veo que ahí sale con una chica que es, la chica es su hija, entonces la hija hace tatuajes y todo eso, pero él se involucra en una drama de mafias y total termina involucrando a la hija,
y la hija se pone en peligro y él tiene que dar el todo por el todo para salvarle la vida. Entonces, todas sus historias están muy bien hechas. Entonces, yo digo sinceramente, bueno, qué padre que hace ese tipo de películas el señor y ya es una leyenda viviente. Y también otro que admiro mucho, digo, mexicano en este caso, al señor Andrés García. Al señor Andrés García le mando un saludo muy grande. Es otro señor también muy, muy preparado en cuestión de cine. Lamentablemente, digo, ahorita anda un poco malo de salud, por ahí nos enteramos. Pero le decimos al señor, ánimo, el señor es de carácter fuerte, el señor es de buena madera, Una pieza. va a seguir adelante, es buena pieza, como dicen por ahí, ¿no? Y también por ahí, las películas que también me gustan mucho son las de Cantinflas. Wow, sí. Se me hace muy bueno el famoso Cantinflas. ¿Por qué? Porque era un tipo que era de forma natural su comedia. Sí. Y digo, los nuevos comediantes han tomado muchas cosas, pero sin imitarlo, y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. ¿Qué te puedo decir? Me gustaría hacer ahorita unas películas, pero enfocadas a lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Por Claro. ejemplo, una familia, puedes salir y encuentras una historia cerca de las calles, de que hay personas que trabajan diario, que se esfuerzan por llevar un sustento, que se desvelan, que cuidan cada centavo para que rinda. Y yo creo que esas historias pueden llegar muy lejos en la pantalla. Ya no hay Claro. necesidad de sacar tanta balacera ni tanta violencia. Yo creo que mejor lo más bonito es ese mensaje, ¿no? Completamente de resiliencia y de salir con valores adelante, como ese caballero de la tintorería que te regresó lo que estaba en tu traje de charro. ¿No? Así es, oye, no, 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 es una situación bien bonita. Por ahí de mí le mando muchos saludos al gran amigo Arturo Ramírez. Es un actor que sale mucho en cortometrajes, en comerciales. Pasó algo bien curioso con él, y ahorita lo menciono porque él y yo nos conocimos en un lugar que ni él se imaginaba ni yo me imaginaba. Entonces, me invitó a un casting, fui, le gustó, y de hecho apenas me dijo, oye, ya salió en La Rosa de Guadalupe. Le digo, ah, bueno, qué padre, felicidades, ¿no? Y me estaba bromeando porque me dice, a ver cuántos te van a reconocer, ¿no? Claro. Eres tú. Entonces, por ahí va a salir los capítulos de La Rosa de Guadalupe, estén pendientes. Claro que sí. Le agradezco a él la oportunidad. Digo, como tú lo decías en el inicio, casi no menciono mucho las cosas de lo que hago porque a veces no me gusta decirlo, mejor quiero que la gente Lo vaya descubriendo. lo vaya descubriendo y ahí me doy cuenta que si tengo un ejemplo más de 6.000 seguidores. En verdad, si sí son de hueso colorado los que me van siguiendo o nada más lo hacen por checarme, ¿no? ¿Qué hago, no? Entonces, son detallitos Parte y parte, pero la ventaja es que Exacto. te has dado también tanto a tu público que tu público así mismo te lo paga con cariño, con agradecimiento y con ese seguimiento. Y es un honor de verdad tenerte aquí en esta noche del gato pardo. Y bueno, ya lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero quisiera pedirte dos cosas. Vamos a A ver, cerrar con una dime. canción tuya, Okay, me pero parece muy bien. quisiera pedirte dos cosas. La primera es que seas embajador de la Red Infantil y Juvenil de América Latina de la Alianza Marroquí Mexicana. Quisiera hacerte llegar, si tú nos Wow. aceptas, en un mensaje de amor, de paz y de valores, sería un honor para nosotros que fueras nuestro embajador y nuestro padrino de la red. Y bueno, que ya cuando Yo esto se pueda y se encantado. permita que vengas aquí a Querétaro, ya lo coordinaremos para que conozcas a todos estos jóvenes y niños que están transformando también con valores nuestro país. No, pues yo encantado de ser su embajador de estos jóvenes, de estar allá con ellos. Yo les mando un mensaje y el mensaje es el siguiente. La vida a veces nos golpea de diferentes maneras. Nunca tengan miedo. Cuando sientan miedo, la única manera de salir adelante es acercarse a Dios. A veces no lo vamos a poder ver, a veces no vamos a poderlo escuchar. Pero no es porque Él no esté, sino es porque Él nos está observando, nos está cuidando, y en el momento en que Él ve todas nuestras necesidades, Él nos va a dar el aliento para salir adelante. Entonces, no perdamos la fe en Dios. Ahorita el momento es difícil actualmente y la fe mueve montañas. Entonces, ahorita tenemos que tener la fe muy fuerte en Dios. Si quieren hacer oración, hagan oración
en la mañana, si pueden hacer oración en el mediodía, háganla, si pueden en la noche, háganla. Cada vez que coman los sagrados alimentos, denle gracias a Dios. Y no es importante tener los mejores manjares, lo importante es que tengas lo que a ti te llene espiritualmente. Créeme que si tú te llenas espiritualmente, joven, Dios te va a dar las armas no de violencia, las armas espirituales para vencer todas las adversidades de demonios, de tentaciones, de debilidades, de todo lo negativo, y créeme que te va a guiar Dios por el buen camino. Yo sinceramente estaba apartado de Dios, últimamente me he acercado más a Él, y créeme que ha sido difícil, pero es muy bonito. Entonces yo te comparto eso porque lo he vivido. Dios bendice, y Dios cuando bendice, te da todo a manos llenas. Nada más un favor. Cuando Dios te mande todo a manos llenas, no hagas mal uso de eso. Compártelo y créeme que Dios te lo va a triplicar, porque Dios es muy, muy, muy generoso, muy milagroso y muy misericordioso. Entonces, nunca pierdan la fe en Dios. Asisten en los momentos más difíciles, nunca pierdan la fe en Dios. Maravilla, qué maravilla. Y de verdad, te admiramos mucho, te queremos mucho y admiramos también la historia del Rosario que te ha acompañado desde niño. Y admiramos también tantas historias que nos compartes en el día a día a través de tus redes sociales. Muchas personas te seguimos, te apoyamos y eres un ejemplo para nosotros. Gracias por aceptar ser parte de esta familia. Y bueno, nada más, la segunda cosa es, vas a decir, ¿qué pediche salió Eureka? No, La adelante. segunda cosa es, pues pedirte que nos invites mañana, vamos a tener nuestro lanzamiento mundial de TV Mundo Digital con la sobrina, con nuestra queridísima Elena Vargas y el adoradísimo don Jesse Armenta, el compositor de Los Tigres del Norte. Y de tantos artistas también mexicanos, con Don Lalo y con toda la familia que tenemos aquí en el canal, vamos a tener lanzamiento mundial. Si se puede, regálanos una pequeña invitación para que estén muy atentos a conectarse y estar pendiente de esta plataforma que sale mañana con la bendición de Dios y con el amor de muchísima gente en América Latina y en Europa que nos estamos conectando para dar mensajes de valor, para contenidos de calidad y cuidar principalmente una más alta vibración para que las cosas pasen de la mejor manera y sostenernos como sociedad. Ayúdanos con ese último mensaje y es de verdad un honor. Esta es tu casa, querido César. Muchísimas gracias y la verdad yo le hago la invitación ahorita en este momento a todas las personas que nos estén escuchando de que se conecten ahora a este nuevo lanzamiento de este nuevo proyecto a nivel internacional, de forma digital, de forma a nivel global, porque la verdad los cambios son buenos y yo creo que cuando hay buenas bases, cuando hay buen equipo de trabajo, cuando hay gente que tiene buenos ideales, cuando la gente tiene una fe muy grande en Dios, se logra el éxito. Yo los invito y la verdad mañana que es la inauguración, ¿verdad? Completamente. Estén con la descendiente de Chavela Vargas, estén con la persona de los Tigres del Norte, estén escuchando esta inauguración y que yo sé que les va a ir muy bien, yo les deseo el mejor de los éxitos y que Dios los bendiga y siempre van a contar con un amigo y vamos a hacer juntos el nuevo cambio, vamos a hacer juntos la nueva historia. Y creo que los medios de comunicación, que son como ustedes, tan sinceros, tan honestos, de valores y principios, van a llegar muy lejos. Yo me comprometo de que ahora que salga el lanzamiento y me manden el link, yo compartirlo en mis redes sociales, en César Augusto Infante y en la página oficial JR César, página oficial, para que todas las personas vayan poniendo su granito de arena y cada vez vayamos haciendo más viral esta nueva plataforma y llegue a más usuarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias y además invitadísimo de honor, si nos puedes acompañar, invitadísimo de honor. Y bueno, vamos a despedir esta noche del Gato Pardo en esta séptima temporada con una canción del extraordinario César Augusto Infante. Quédense en la sintonía de BB Media Televisión.
Nos vemos la próxima semana. Yo soy Janet Eureka. Hasta pronto. Pensas que me has hecho a cambio del dolor que me quedó. Por las horas inmensas del recuerdo te quiero dedicar esta canción. Había un muchacho alegre, dicen por ahí que era mi abuelo. Me preguntan que si yo era alegre. Todos los infantes hemos sido alegres. Y esta canción del muchacho alegre va con mucho cariño para mi abuelo Pedrito Infante, que desde el cielo nos está viendo.